Y en más información, una oficial de vialidad en Torreón atendió una emergencia poco común luego de que una joven entró en labor de parto en vía pública. Tras no contar con tiempo para pedir apoyo, dio sus primeros auxilios y asistió en el alumbramiento. Era una noche normal para la oficial de vialidad de Torreón, Estrella Nayeli Gutiérrez de la Cruz, que realizaba su patrullaje el viernes 17 de noviembre. Repentinamente, cerca de las 23 horas, al pasar por el bulevar Francisco Sarabia y Avenida Allende, una mujer le hizo señas de que necesitaba de su ayuda. La uniformada se detuvo. Fue entonces que le explicaron que a bordo de una camioneta blanca, una jovencita de nombre Karen N. estaba en labores de parto. Afortunadamente, la oficial Estrella Nayeli contaba con capacitación en primeros auxilios. No tuvo oportunidad de pedir apoyo por radio a paramédicos, pues la cabeza de la bebé ya estaba fuera. Así que de inmediato procedió para asistir el nacimiento de una niña que afortunadamente llegó al mundo sin mayor complicación. Me acerco otra vez con ella, pero ya tiene a la bebé casi de fuera, entonces ya lo que hago yo rápido es acomodarme con una sabanita que traía, agarro a la niña. La niña pues nace llorando, checo pues, que no traiga alguna malformación en la cabeza, que esté respirando bien, la reviso y todo. La oficial Estrella tuvo que utilizar su propia chamarra para proteger del frío a la recién nacida, pues solo contaba con una pequeña cobija muy delgada. Anudó el cordón umbilical y le entregó la bebé a su madre. El hombre, que acompañaba a la jovencita que acababa de dar a luz, le explicó que eran originarios de Matamoros. Venían de un hospital del IMSS, donde les dijeron que todavía el parto no iba a suceder, y al ir de regreso a su hogar, se le reventó la fuente. Luego de darles a la recién nacida, la joven madre y su acompañante se retiraron para buscar atención médica en un hospital. Fue hasta ese momento que Estrella pudo detenerse un momento a pensar en lo que acababa de suceder. Ay, es que yo siempre lloro, pues ver a la bebé llorar y así, la vi muy jovencita, entonces fueron como que sentimientos encontrados. El señor todo el tiempo estuvo molesto, no sé si porque no lo atendieron aquí. Madre de familia y esposa, Estrella Nayeli, hace 3 años inició su carrera en la dirección de vialidad, luego de que debido a la pandemia no pudo ejercer su profesión de sobrecargo de aviación, en donde tomó capacitación de primeros auxilios y un curso aeromédico. En su tiempo como oficial ha tenido oportunidad de atender emergencias médicas, como una reanimación cardiopulmonar y auxiliar a una persona que se estaba asfixiando. Su trabajo le ha dado muchas satisfacciones y ahora manda un mensaje a toda la ciudadanía. Tengo 2 hijos, uno de 14 y una niña de 10 años. Y estoy casada. ¿Qué le dicen sus hijos? Pues ellos están muy contentos. Sí, se sienten, yo creo que orgullosos. Y pues uno les da el buen ejemplo. Nosotros estamos para ayudar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No sé, si vamos nada más levántenos las manos. Si de momento no podemos ayudar, luego nos comunicamos con ayuda, tanto como municipales, ambulancia, bomberos, o sea, de todo. Sí, pero nosotros también siempre estamos para apoyar. Con imágenes de Israel Hernández, informó para Telediario Alejandro Escobedo.